Hola amigos y bienvenidos a Sebastiana Sin Secretos. El tema de hoy es determinante para demostrar cómo el régimen venezolano se burla de la comunidad internacional, pero también se burla de los venezolanos y ha tratado durante años de adaptar todo el esquema electoral a sus intereses. Vamos a empezar. El Consejo Nacional Electoral habilitó 33 partidos y quizás esto dé la impresión de que hay una amplitud para escoger candidatos, pero no es así, porque en realidad a la oposición solo le han permitido dos tarjetas, uno el de la Mesa de la Unidad Democrática y el otro el de Un Nuevo Tiempo. Y parte de la estrategia es que no han publicado, por lo menos hasta el momento en el que se graba este programa, el cronograma en Gaceta Oficial. Pero vamos a ver, el momento clave para demostrar por qué el Consejo Nacional Electoral actúa contra los intereses de la gran mayoría de la oposición y específicamente de aquella que tiene como líder a María Corina Machado, a quien no le han legalizado el Partido 20 Venezuela. Pero así como ocurre en el caso de la oposición, pues también ocurre con aquellos aliados que ha tenido el chavismo, por ejemplo, con el partido Izquierda Unida, que dirige Félix Jesús Velázquez Castillo. Esos son partidos que no tienen posibilidades de ser legalizados. Pero vamos a ver, a partir de ahora, cuáles son los partidos que están vetados por el Consejo Nacional Electoral para impedir que haya diversidad de partidos y de organizaciones por las cuales el elector pueda votar. El 15 de marzo del 2024, el Consejo Nacional Electoral abrió la puerta a unos partidos, pero vetó a otros. Por supuesto, son más los vetados que los aceptados. ¿Cuáles son los partidos que no pueden postular candidatos y que no van a participar en esta elección venidera presidencial? Adelante, Centrados, Compromiso País, COMPA, que es una organización integrante de la Alternativa Popular Revolucionaria, que fue la unidad de partidos relacionados con el chavismo, que se separaron de Nicolás Maduro y crearon una organización para tratar de postular candidatos sin que el Consejo Nacional Electoral se los permita. Tenemos a Convergencia, que es un partido creado por Rafael Caldera para su segunda presidencia. El partido Encuentro Ciudadano, que lidera Delsa Solórzano. Fuerza del Cambio, Gente Emergente. Generación Independiente, Partido Gente. Movimiento al Socialismo, permítame que me detenga aquí un momento. Este es un partido viejo, tradicional en Venezuela, identificado con la izquierda venezolana, que acompañó a Hugo Chávez en la presidencia y que precisamente eso causó la división del movimiento al socialismo. Bueno, años después, Nicolás Maduro pues decide eliminar a este partido, por lo menos en lo que a legalidad se refiere. MPB, Movimiento por Venezuela. Nuvipa, Nueva Visión para mi País. Opina. PRT, Partido Revolucionario del Trabajo,
que dirige Otto van der Bell de Quijada, también relacionado con la revolución inicialmente. Partido Puente, Unión y Entendimiento. En esta parte vamos a ver aquellos partidos que han sido judicializados. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia, abusando de su condición de máximo tribunal, pues ha decidido intervenir partidos con excusas absolutamente absurdas, algunas de ellas por antiguos miembros de esas organizaciones, otros por gente que sencillamente no pertenece a ellas. Algunos de ellos han sido partidos históricos en Venezuela. Por ejemplo, partidos con décadas, tradición democrática, participación en eventos electorales que han tenido presidentes en la República. Acción Democrática, que tenía como líder natural a Henry Ramos Alú. Bueno, el 15 de junio del 2020, el Tribunal Supremo interviene a Acción Democrática y nombra como jefe a Bernabé Gutiérrez, Rubén Limas y Nixon Maniglia. Pero atención, días antes de eso, el hermano de Bernabé Gutiérrez, José Luis Gutiérrez, había sido nombrado rector del Consejo Nacional Electoral. Obviamente, hay una relación estrecha con el régimen venezolano. Pero veamos el caso del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente, mejor conocido como COPEI. Este partido empezó un conflicto interno en el año 2015 entre Pedro Pablo Fernández y Roberto Enríquez. Es cuando el Tribunal Supremo de Justicia decide nombrar una junta ad hoc y nombra como directivos a Miguel Salazar, que nunca fue de COPEI, a Juan Carlos Alvarado, vinculado a Pedro Pablo Fernández, y José Jonathan Patti. Esa nueva directiva, pues, asumió el control del partido y confiscó sencillamente la tarjeta del histórico partido COPEI. Posteriormente, esa junta HOT se dedicó a cambiar todas las autoridades regionales y así Salazar logró que se nombrara a Mercedes Malavet y al Carlos Alvarado como presidente y secretario general del partido. Esa es una organización cuya tarjeta está favoreciendo al régimen venezolano. Pero viene uno de los partidos radicales de la oposición, Voluntad Popular, que tenía como líder a Leopoldo López. Bueno, ese partido inscribió a Daniel Ceballos como candidato. ¿Por qué razón? Porque el Tribunal Supremo de Justicia le dio la dirección del partido a José Gregorio Noriega, Guillermo Luces, Miguel Figueroa, después de haber confiscado esa tarjeta del partido. Pero así como ocurrió con un partido plenamente identificado con la oposición, pues el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano le aplicó la misma fórmula al Partido Comunista de Venezuela, que había hecho un acuerdo unitario marco con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero Maduro no les cumplió, no le cumplió ninguno de los acuerdos. Y es por eso que la última vez que el PCB respaldó a Nicolás Maduro fue en mayo del 2018. Después de eso, el diputado Jesús Faría Tortosa pues ordenó montar falsas asambleas para quitarle el partido a quien lo dirigía Óscar Figuera. Entregarle el PCB a vulgares negociantes y traficantes de la política. El 11 de agosto del 2023, la magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet le quitó la tarjeta a Óscar Figuera y se la entrega a un ex militante del PCB,
Henry Armando Parra, quien había abandonado la organización comunista por apoyar a Freddy Bernal en el Táchira. Y viene un partido de muchos años, Bandera Roja, cuyo líder natural siempre fue Gabriel Puerta Ponte, quien a pesar de ser un partido de izquierda, se opuso a Hugo Chávez desde el mismo momento en el que éste se postuló a la presidencia. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia intervino el partido en el 2013 y le dio la tarjeta a Pedro Celestino Vélez. La historia del nuevo partido, del partido que les voy a mencionar a continuación, ha sido de tropezones. Es el partido Patria para Todos, PPT. Esa organización, que venía de haber sufrido algunas divisiones y variantes, pues tenía como líder a Rafael Uzcategui. En agosto del 2020, el PPT decide retirarle el apoyo a Maduro. Unos meses después, el Tribunal Supremo le quita la tarjeta y se la entrega a Ilenia Rosa Medina Carrasco, a Carlos Martínez y a Lisette Sabino. Otro partido confiscado por el Tribunal Supremo de Justicia para que simplemente respalde a Nicolás Maduro. El Movimiento Electoral del Pueblo, una vieja organización creada por Luis Beltrán Prieto Figueroa, apoyó a Chávez para su llegada a la presidencia. El 15 de mayo del 2014 interviene el Tribunal Supremo de Justicia. En el 2015 destituye a la directiva y le entrega el partido a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien apoya a Nicolás Maduro. Pero otro partido de oposición, Primero Justicia, que tenía como líder a Enrique Capriles Radosky. El 16 de junio del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia le nombró una junta directiva, porque los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, que habían sido expulsados del partido Primero Justicia por aparecer involucrados en lo que se llamó Operación Alacrán, pues se fueron al Tribunal Supremo de Justicia. Y es así como este tribunal le asigna el partido a Luis Parra. Primero Justicia le aplicaron dos medidas cautelares, una de ellas para nombrar una junta hot y la otra que los coloca en un estado de limbo jurídico, y es por ello que José Dionisio Brito Rodríguez le pide al Tribunal Supremo de Justicia aclararle el estatus. Cuando se está en un limbo jurídico, lo que queremos es que se pueda determinar si eso sigue en un limbo jurídico, si sigue así, quién o quiénes están, son los facultados para postular. Ese partido, obviamente, que se ha identificado, o por lo menos esa directiva, con Nicolás Maduro para que siga en el poder. Tenemos a un nuevo partido, Min Unidad, Movimiento de Integridad Nacional, que fue el partido fundado por Renio Tolina. Fue intervenido en el 2015 por el Tribunal Supremo de Justicia, quien entrega las tarjetas a Luz María Álvarez, Manuel Pérez Soto y Ramón Eduardo Odreman. Ellos se llaman de oposición, pero realmente apoyaron a candidatos del PSV. El Tribunal Supremo de Justicia habilita en el 2020 a Alfredo Alexander Boscán para que escribiera las candidaturas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos, por último, a un partido que nace de los grupos colectivos del 23 de enero. Me refiero al Movimiento Revolucionario Tupamaro, que tenía como líder a José Tomás Pinto, el hombre que incluso proponer a Nicolás Maduro para el Premio Nobel de la Paz. El desaparecido Tarek El Aissami, o el escondido Tarek El Aissami, quiso el partido Tupamaro, pero Pinto se resistió
porque obviamente ese era su espacio natural político. Y Pinto termina preso, acusado de asesinato, y le quitaron el partido. Informamos entonces que hemos solicitado órdenes de aprehensión en contra del ciudadano José Tomás Pinto Marrero, así como contra José Fidel Blanco, Jesús Enrique Sánchez Roquet y Jesús Manuel Ibarra Ibarra por su responsabilidad en la muerte al adolescente desaparecido, es decir, Juan Pablo Romero, en este caso, ha sido testigo presencial de la desaparición y obviamente lamentable homicidio de el joven, repito, conocido como George Soto Berroterán. Todo fue porque obviamente el 18 de agosto del 2020, a raíz de que ellos habían decidido no apoyar a Nicolás Maduro, pues el Tribunal Supremo nombró una junta joven y le da el partido a Williams José Benavides Rondón. Esa es la historia de los partidos intervenidos que van a llevar tarjetas para solo beneficiar a Nicolás Maduro con las juntas directivas colocadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Además de los partidos que les acabo de mencionar con tarjetas confiscadas, el Consejo Nacional Electoral aprueba un grupo de partidos. Avanzada Progresista, que fue el partido que le quitan a Henry Falcón. Alianza para el Cambio, el partido Cambiemos de Timoteo Zambrano. El Cambio, Fuerza Vecinal, Partido Lápiz, Movimiento Ecológico, Movimiento Republicano, Ora, Partido Verde, Podemos, Primero Venezuela, por supuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela, Soluciones, Somos Venezuela y EV. Por cierto, que Somos Venezuela es un partido surgido por inspiración de Nicolás Maduro tratando de sustituir al Partido Socialista Unido de Venezuela por las confrontaciones internas que hay en el chavismo. Es así como nosotros podemos decir que la receta aplicada por el Consejo Nacional Electoral de manera discrecional con algunos partidos solamente ha buscado beneficiar a la revolución bolivariana en detrimento de las fuerzas y de los partidos de orden democrático. Esta historia de los partidos no la pierdan de vista, no se dejen confundir, porque eso va a ser decisivo para cualquier elección venidera. Ahora vamos rápidamente a un tema puntual. La revolución bolivariana se ha convertido en una moledora de dirigentes. Destruye incluso a sus más radicales. Y les voy a traer un caso bien específico, el del general del ejército Ildef Ibarra Tayupe, alias Moisés. Él fue hasta el 18 de marzo de 2023 como tercero al mando en la DGCIN, porque era el director de operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero él había sido anteriormente jefe de la Comandancia Regional de Contrainteligencia Militar número 1 de la zona occidental en el estado Zulia. Lo interesante es que él no era un hombre cualquiera, él era de los incondicionales del régimen venezolano, pero además un oficial que pertenecía a toda esta plataforma grotesca que ha tenido esta institución de tortura, de violación de derechos humanos, de miedo, de terror.
Le quitaron el cargo. Lo metieron en la cárcel que está en el Fuerte Tiuna con custodios de la DGCIN, que por cierto, crearon para inicialmente meter ahí a Juan Guaidó. Bueno, hoy tiene a dos generales, no de oposición, a dos generales del chavismo, a dos generales de esos que dicen que son profundamente chavistas. Al general Ibarra Tayupe lo acusaron de terrorismo, de asociación para delinquir, de valimiento de influencia. Tiene un año metido allí en esa cárcel, sufriendo lo que normalmente han sufrido gran cantidad de presos políticos que han enfrentado a la revolución bolivariana o que sencillamente entraron bajo sospecha. Por supuesto, el caso de alias Moisés no es porque se enfrentó al régimen bolivariano. Es porque por alguna razón entraron en conflictos internos de poder dentro de la institución. Incluso una fuente reveló que el general Ibarra estaba preocupado porque se le ordenaba la liberación de narcos y de encubrir casos y tergiversar procedimientos. Cosas que, por cierto, él hizo. Veamos finalmente algo más hermoso. Venezuela ha tenido maravillosos poetas. Hay uno que resalta por la finura de sus escritos, pero también por el sentimiento hacia el pueblo, hacia esos sentimientos cálidos. Es Andrés Eloy Blanco. Él no solamente fue poeta, fue escritor, fue también político, uno de esos políticos de fina pluma, de discurso fluido y poeta distinto a estos que se hacen llamar poetas y no son más que victimarios al servicio de regímenes nefastos. Pero vamos a hablar de un poema maravilloso de Andrés Eloy Blanco, Los hijos infinitos. Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo entero y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto. A ver, ¿cuál es el que nos llega? Si el modo de llorar el universo, el modo de alumbrar las estrellas. Gracias, amigos, por acompañarnos hoy en este programa y los invito para el próximo domingo, donde estaremos nuevamente trayendo temas de interés nacional e históricos. Sebastiana Sin Secretos. Gracias.